y un café con leche. Vale. Os voy a contar todo lo que llevo en mi maleta para crear contenido en este 2023. Han habido algunos cambios con respecto a 2022, así que creo que puede ser interesante. Y además hay algunos artículos que, digamos que son artículos de culto y que cuestan un riñón y medio. Esta de aquí es la bolsa que estoy utilizando, es una auténtica pasada. Hice un vídeo en YouTube sobre ella, es de la marca Mutant Craft y se la vi a Fer Juaristi. Y Fer para mí es una inspiración, así que dije, si él la está utilizando es que mola mucho. Efectivamente mola muchísimo. Y como ves va petadita de cosas. Por ejemplo, tenemos en la parte superior lo que es la lengüeta que cierra y yo aprovecho ese espacio que genera para llevar mi trípode principal, que es el trípode de Peak Design, la versión de fibra de carbono, el trípode para viajar. Este trípode es sencillamente alucinante. Además de eso, tiene la capacidad para albergar un portátil de 16 pulgadas. Es algo que en este tipo de bolsos de 10 litros no sueles encontrar. Necesitas bolsos mucho más grandes. Y aunque le cueste un poquito entrar y salir, lo cierto es que sí cabe y es perfecto poder llevar el MacBook aquí. Aparte de lo que es el trípode y el MacBook, vais a flipar porque es que hay un millón de cosas dentro de la maleta y todas las cosas que he ido comprando, para mí era importante que fueran ligeras. Por ejemplo, en vez de cargar con un gimbal, que también utilizo, pues estoy cargando con esta DJI Osmo Pocket, que es una cámara muy pequeña que me permite hacer unos vídeos fantásticos cuando necesito algo en movimiento. Aunque para ser honestos, el iPhone 13 Pro con el que estoy grabando ahora mismo este vídeo también graba unos vídeos fantásticos en movimiento, así que muchas veces utilizo el iPhone. De hecho, la intro de este vídeo la grabamos íntegramente con el iPhone y hasta ahora no hemos utilizado otra cámara. Todo lo que has visto es iPhone. Y a partir de aquí la cosa empieza a tener como variantes. No siempre cargo todo el equipo, pero sí quería enseñaros todo lo que tengo pues para que lo vierais. Entonces, empecemos por la cámara principal. Mi cámara principal es una Sony ZV-E10 y ahora mismo estáis viéndola en un paño que vende la marca PGI Tech y que es muy cómodo para proteger los equipos. Si os fijáis, tiene un sistema que te permite engancharlo de una manera que hace que se proteja muy bien y que sea muy fácil de utilizar. Además, si estás en un lugar y quieres, pues yo qué sé, sacar equipo, tarjetas, lo que sea, y no quieres apoyarla sobre la superficie en la que estás en ese momento, puedes utilizarlo. No sé lo que vale, me lo mandó la marca como un regalo, ellos me mandan bastante material. De hecho, tengo por aquí la segunda versión del Mantis Pod Pro, que también me lo han mandado ellos, igual que la primera. Esta segunda versión es la que estoy utilizando ahora mismo y fundamentalmente la estoy utilizando porque trae un mando con el que yo puedo empezar a grabar y terminar de grabar con la ZV-E10. Y también con la ZV-1 puedo incluso hacer zoom, lo cual es súper cómodo porque esto lo apoyas en un murito, te alejas, le das a grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. He comprado la jaula de Smalric por dos razones. La primera porque me parece que mola mucho ponerle una jaula a tu cámara, no ocupa mucho lugar y tiene un agarre increíble. Esta goma es sencillamente genial. Pero por encima de eso me gustaba mucho la idea de poder enganchar directamente lo que es la base de la jaula con el trípode que estoy utilizando en cada momento. Y además, el trípode de Peak Design que he pillado pues tiene la posibilidad de enganchar la cámara exactamente igual porque el sistema es exactamente el mismo. O sea, es muy cómodo llegar, colocar tu cámara, ya la tendrías en el trípode, lo cual es sencillamente fantástico. Aparte de esa cámara, la otra cámara que utilizo es la Sony ZV-1. También estoy utilizando una jaula con esta cámara porque a veces la quiero poner en un gimbal y la quiero poner directamente en vertical para crear contenido con ella para TikTok o para Instagram Reels. Entonces, el poder poner directamente la cámara de esta forma en el gimbal y no tener que estar utilizando el modo retrato del gimbal ayuda muchísimo. Le tengo puesta una de estas piezas que son pues para enganchar en el trípode, en el que va a mano y demás, pero no tanto por eso, porque muchas veces esta cámara la agarro así en la mano directamente, sino por una piecita que tengo puesta aquí, que es la bomba. Esta pieza sirve para que cuando llevas la maleta colgando puedas enganchar la cámara y vaya ahí en tu hombro en vez de ir dentro de la maleta. Y además de que me parece fantástica la pieza para tener la cámara fuera y no tener que estar yendo a buscarla para grabar un pequeño clip, sino que rápido la quitas, grabas, la guardas, tiene algo que es todavía mejor, es que puedes hacer un pop directamente porque tienes la cámara colocada en un punto de vista que sería equivalente a cuando tú miras hacia abajo. Así que si vas a coger algo con las manos mientras tienes la maleta puesta, tienes el punto de vista perfecto. El 35 mm 1.8 también lo llevo siempre para hacer otro tipo de planos con la
ZV-E10. Pero la lente que os va a molar mucho es esta TT Artisan 50mm 1.4 descentrable. Eso quiere decir que yo puedo hacer efecto maqueta, efecto tilt shift, utilizando este tipo de lente que está hecha para la montura de mi Sony. Y aunque un 50mm con el recorte se viene convirtiendo en un 70 y pico, para en un momento dado hacer cosas un poco diferentes, un poco creativas, está realmente guay. Por eso también lo estoy cargando, me gusta muchísimo y me permite, pues eso, sueltas de aquí y te permite hacer este tipo de movimientos que te dan un tipo de planos muy chulo. Evidentemente tiene enfoque manual, como no podía ser de otra manera, y bueno, no es una lente muy cara, tiene algunas aberraciones cuando abres hasta 1.4, pero era un poco lo esperable, y yo no creo que nadie haciendo un efecto tilt shift diga, ¿sabes qué? Ay, hay una pequeña aberración aquí, porque tampoco vas a grabar cine, esto es un poco un golpe de efecto. También suelo cargar con esta GoPro Hero Black 11, que es una cámara fantástica para algunas situaciones. ¿En qué situaciones la suelo utilizar yo? Pues mira, cuando la quiero utilizar encima de mi cámara, con la que hago fotos, para que independientemente de que yo utilice la cámara en horizontal o en vertical, la imagen siga siendo horizontal. Esta cámara me permite hacer eso y la gente que está en Patreon lo ha podido ver porque he grabado ya varios vídeos con ella. Entonces la colocas encima de tu cámara, da igual si estás en vertical o en horizontal, la cámara te mantiene todo el rato el horizonte recto. Y cuando la compré, pensé que igual podía crear contenido con ella, porque trae este, bueno, trípode de mesa que hace también la función de poder un poco bloguear con él, y pensé que sería una buena idea porque traía también cargas internas, entonces me iba a durar mucho, y aunque la profundidad de campo es total y se ve todo, pues en días soleados o cuando estoy por ahí, a lo mejor haciendo un shooting más sencillito y me quiero grabar un making of, puedo utilizarlo. Pero tiene un problema, y es que la calidad de imagen a mí personalmente no me fascina. O sea, yo veo la imagen y tengo la sensación siempre de que en una situación de acción es increíble, en una situación con sol es impresionante, pero cuando te estás grabando a ti mismo, cuando estás intentando bloguear, la cara se te queda como con demasiado detalle, como muy oscura, y no sé, no le termino de pillar el punto. Entonces estoy como, bueno, hice una inversión en esto y no me terminó de convencer, y además el sonido del micrófono tampoco es lo mejor, así que estoy utilizándolo como cámara básicamente para making of o para hyperlapse o este tipo de cosas. En cuanto a sonido, utilizo dos tipos de micrófonos. Este Rode, que se llama VideoMic Go 2, es un micrófono fantástico, da una calidad de sonido soberbia, pero le tienes que comprar el Deadcat, porque sin el Deadcat se cuela demasiado viento con la esponja, así que este es el aspecto que tiene, y como ves es grandote, o sea, para ponérselo por ejemplo una GoPro sería como, bueno, no sé, pero sonaría mucho mejor que con el que trae. Y también estoy utilizando los de DJI, que son los que estás escuchando ahora mismo, que se pueden conectar al móvil como estoy haciendo yo ahora, o se pueden conectar a la cámara, y que traen su cajita y que, bueno, se van cargando y vienen dos, y son para mí lo mejor que hay en el mercado, sin ningún tipo de duda. La bolsa aquí arriba tiene un huequito en el que yo normalmente llevo una powerbank para mi iPhone, que se le pega por detrás y lo carga, y también cargo normalmente con este dispositivo que me permite meter una tarjeta SD, conectarlo al móvil y descargar los archivos de vídeo directamente en el teléfono. Y esto es todo el equipo que estoy utilizando en mi día a día para crear contenido para ustedes en Patreon, aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram. Normalmente utilizo mucho más esta cámara que todo lo demás, pero siempre con alguno de los micrófonos, con este o con este. Prácticamente nunca lo utilizo con el micrófono interno, y suelo utilizar este 11mm f1.8, que me parece sencillamente genial. Yo realmente no he hecho en falta prácticamente nada. Lo único que sí me gustaría tener y que no tengo, pero por decisión propia, es un dron. Y es básicamente porque es muy frustrante volar dron en Canarias. Cualquiera de ustedes que vive aquí y tenga un dron sabe de lo que hablo. Hay muchos aeropuertos, porque evidentemente es un archipiélago de islas y tenemos que movernos o en barco o en avión, y para traer tráfico de fuera de Canarias, pues los aeropuertos son muy importantes, como no podía ser de otra manera, pero también hay muchos espacios naturales protegidos, aves migratorias, hay un montón de situaciones en las que no puedes volar. Entonces es súper frustrante que tú estés solo en Anaga y digas, chos, me voy a pegar un plano de dron épico. Y no puedes hacerlo porque sacas en aire drones, miras la legislación y te das cuenta de que no puedes volarlo. Y así ocurre pues en prácticamente todas las islas, en un montón de lugares. ¿Que hay sitios en donde se puede volar y el plano es precioso? Sí. Pero ya en el pasado hice esos vídeos, entonces me cansé de tener un artículo que no podía utilizar y decidí venderlo y renunciar a utilizar dron en mis vídeos. Aparte de que, bueno,
tampoco es que yo le dedique hoy en día mucho tiempo a la parte del B-roll en los vídeos. Cada vez intento crear un contenido más útil para ustedes, que se consuma de forma más rápida y que esté bien grabado, pero no me vuelvo loco buscando la calidad máxima, porque si quisiera calidad máxima utilizaría mis cámaras de Fuji y prácticamente no las utilizo para esto, las utilizo para mis clientes y para las fotografías que hago, no para crear contenido para mí, porque honestamente creo que este tipo de cámaras pequeñitas ya dan suficiente calidad como para tener un canal de YouTube. De hecho, el vídeo que acabas de ver está grabado íntegramente con el teléfono y no sé tú, pero yo creo que está bastante bien el resultado.